Al reconocer el trabajo que en los últimos años ha realizado el personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el alcalde Carlos García Villaseñor habló de la participación de este órgano jurisdiccional en la resolución del conflicto en la prestación del servicio de limpia en el municipio de Silao. En mayo pasado, la empresa Veolia cedió de manera onerosa los derechos del título de concesión de este servicio público a NKN del Centro. Sin embargo, ambas se debatían el derecho de cobro del tercer trimestre de este año. La verdad es que siempre es motivo de presumirlo y de presumirlo fuerte y quedito, que es el mejor tribunal de todo México. Y la verdad es que yo creo que aquí el Iberio ha hecho un gran trabajo. Yo quiero agradecerle a nombre de los silauenses. Nosotros cuando llegamos en esta administración teníamos un problema muy grave, que era el problema de una concesión de basura que estaba dando muy mal servicio. Acompañados aquí siempre de la mano del tribunal, estuvimos viendo la manera y la mejor manera de cambiar esta concesión, y quiero agradecer a nombre de mis compañeros del ayuntamiento y de todos Silao, hoy tenemos una nueva concesión que estamos brindando un gran servicio. Y estos son los resultados de tener un acercamiento con las dependencias, un acercamiento para cumplir siempre y hacer que las cosas se cumplan en beneficio de los silaoenses. La notificación del auto de fecha 20 de noviembre correspondiente al juicio administrativo 5450 Segunda Sala 2023 fue recientemente notificado al municipio, por lo que NKN del Centro es ahora la empresa completamente responsable de mantener limpias las calles de la zona rural y urbana. Informó para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.